memorizarnos nosotros en nuestras acciones públicas, sino se trata de construir una mejor sociedad para todos. No deben vivir seguros los diputados, deben vivir seguros los campesinos, los obreros, los estudiantes, las amas de casa, los trabajadores, los profesionales, las madres deben estar seguras que sus hijos van a regresar a su casa, los padres deben estar seguros que sus esposas van a regresar a su casa, las mujeres deben estar seguras que sus maridos van a regresar a su casa en la tarde, y ese es un deber de todos, no solamente de los diputados del Congreso. ¿Siente que le dan algún mensaje en el Congreso Nacional de la República, aprobando la ley de protección a los defensores de derechos humanos? Cuando un asesinato interrumpe una discusión de la ley de protección de los operadores de justicia, de los jueces, de los periodistas, que justamente habla de los derechos humanos, es interesante cómo este elemento le aporta a la discusión un ámbito más amplio, porque ante el cadáver de los Gaugel, ¿de qué sirve irles a decir a ellos, no los asesinó el Estado, entonces no es violación de los derechos humanos? ¿De qué sirve de esos discursos a esa hora, a la hora que se derrama una gota de sangre violentamente en las calles de Honduras? No sirve de nada saber quién fue el autor o quién permitió que aquello ocurriera. Sea que sea un comando de la muerte, del Estado, de esos grupos secretos que aquí había antes, o sea que sean delincuentes comunes de las calles, igualmente doloroso para una familia que a partir de ahora no tengan un padre, un esposo a quien abrazar y una vida con la cual seguir construyendo esos proyectos maravillosos de las familias hondureñas, tradicionales y brillantes como los Gaugel. Abogado, consternación entre los diputados del Congreso Nacional ante esta situación. Los miembros de la bancada del Partido Liberal de Honduras tenemos el corazón roto porque un compañero que estuvo aquí en la sesión el día martes y el día miércoles, ahora ya no está con nosotros. Ha sido robada su vida en las calles de San Pedro Sula, que están llenas de sangre y están llenas de fuego. Esto es un ataque del mal. Estas son las fuerzas del demonio que están queriendo debilitar nuestro ánimo para construir una mejor sociedad. ¿Están intimidando al Congreso Nacional? Cuando fallece cualquier hondureño de manera violenta, están rompiéndonos el corazón a todos, están intimidándonos a todos. Pero a los diputados nos debe mover nuestro compromiso ahora y aquí por construir un mejor presente y un mejor futuro para el país. No debemos atemorizarnos. Como compañero y miembro de la bancada del Partido Liberal, ¿tuvo algún conocimiento usted de amenazas, algún tipo de situaciones contra el diputado? No, ninguna. En este momento, ¿qué información han recibido ustedes en esta reunión que tuvieron los diputados? Hemos estado recibiendo algunos detalles de lo que ha ocurrido esta mañana en San Pedro Sula. Hace muy poco tiempo han transcurrido los hechos y la bancada del Partido Liberal va a acompañar a la familia, por un lado, y por el otro vamos a informarnos acerca de todos los detalles para hacer un pronunciamiento público que sea justo, que sea ético, que sea objetivo y que sea correcto.